Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Generalmente no hago videos el viernes, pero en esta ocasión quiero hacer un video muy rápido porque acaba de surgir un tema francamente absurdo e inconcebible. Y es que en medio de la desesperación del PRI y del PAN y de los Pinos, porque Delfina Gómez sigue subiendo en las encuestas, sucede que hoy acaban de lanzar unas especies de fake news, de noticias falsas, vinculando el triunfo de Delfina Gómez con una probable crisis económica. De manera insólita, un corresponsal de la agencia Reuters ha escrito el siguiente artículo. El título es muy claro. Peso mexicano podría bajar si vence opositor López Obrador en el Estado de México. Así, de ese nivel, es la desesperación. En otras palabras, si Delfina Gómez triunfa en el Estado de México el próximo mes, entonces el peso se va a devaluar y otra vez va a estar rondando los 20 o 21 pesos. Según este artículo, el reportero consultó varios analistas y economistas y él les preguntó si la paridad cambiaria, o sea el peso, iba a modificarse si ganaba Delfina Gómez el Estado de México. El artículo dice que de 16 economistas consultados, 14 de ellos respondieron que sí va a haber una devaluación una vez que gane Delfina Gómez, mientras dos dijeron que no tenían ninguna correlación. Y obviamente, con esta papa caliente, los medios oficialistas, como Milenio, como Economista, y seguramente la noche vamos a ver a Televisa o a Imagen TV, van a empezar a difundir esta noticia. O sea que si Delfina Gómez se convierte en gobernadora del Estado de México, el peso se va a devaluar otra vez. Y bueno, la verdad es que es insólito esta versión. Yo no sé si lo sepan, pero les comento que yo soy licenciado en Economía del ITAM y por lo tanto sí tengo claro cómo se dan los movimientos cambiarios entre monedas y entre divisas. Y se los puedo resumir de manera muy sencilla. El destino del peso no se define en México, sino se define en Estados Unidos. Esa es la realidad. Una declaración de Trump puede tumbar el peso y otra declaración de Trump puede recuperarlo. Una declaración de Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, puede tumbar el peso y otra declaración de Steve Mnuchin, el secretario de Tesoro, lo puede recuperar. Y obviamente lo que dice la Fed a través de los cambios en la tasa de interés modifica y en gran medida lo que pase con el peso mexicano. Y aquí en México, ni Peña, ni Carstens, ni Meade, y menos Andrés Manuel López Obrador, realmente pueden incidir en el peso. Si así lo fuera, hace mucho tiempo que Peña, Carstens, Videgaray, Meade y demás hubieran revaluado el peso y de esa manera disminuir la enorme deuda que traen a nivel exterior. En ese sentido, es increíblemente reduccionista y de una perversidad tremenda afirmar que el triunfo de una candidata de un partido en un estado va a tumbar la moneda nacional. Además, contrario a lo que se dice aquí en México, todos los de la mafia del poder, la realidad es que López Obrador no tiene ganas de pelearse con Estados Unidos. Ciertamente, Obrador se ha sido muy claro de que le quiere poner un dique a todos los abusos de Trump y del actual gobierno republicano. Sin embargo, también ha sido muy claro Obrador en entrevistas en Estados Unidos, en Nueva York, en cadenas financieras como Bloomberg y otras, de que el TLC va a continuar, de que la reforma energética se va a modificar, pero no va a haber una nueva expropiación petrolera y que al final las reglas de comercio internacional, que es lo que importan a los inversionistas en Wall Street y en las demás bolsas, van a seguir igual o cuando menos si cambian, no va a ser por culpa de él, sino por culpa de Trump. Bueno amigos y amigas, eso fue el video rápido que quise hacer el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, @NachoRGZ, en donde me pueden seguir y podemos interactuar de ese tema y de todos los que ustedes quieran. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo video.